Hola a todos, soy Rodrigo Mora, monitor de guitarra eléctrica de la Escuela de Rock de Puente Alto, y esta es la clase número 1 del año 2020. Bienvenidos. Bueno, quiero invitar a todos los que se están integrando en este primer año, y también a los alumnos del año pasado, del antes pasado, y también del anterior, porque ya este va a ser el cuarto año también de algunos de mis alumnos. Quiero que participen de esta primera clase como si estuvieran recién llegando, porque vamos a tomar esta clase también como un repaso. Va a ser un repaso y también una bienvenida y un acercamiento al instrumento a los alumnos que vienen por primera vez. Si no tienes conocimiento del instrumento, si no tienes conocimiento de música, si jamás has tocado un instrumento, no te preocupes, porque acá vamos a partir de cero y vamos a entregarte todas las herramientas para que puedas avanzar y te puedas poner a la par con el resto también de tus compañeros. Ya, en una primera instancia, en esta primera clase, lo que vamos a hacer es dar algunos tips de guitarra eléctrica específicamente, que es lo que vamos a estudiar durante el año, y también dejar algunas anotaciones y algunos ejercicios para la casa. Ahora que hay más tiempo de estar en la casa, podemos practicar y podemos ensayar. Ya podemos también hacer las tareas, practicar los ejercicios que van a quedar de una semana para otra. Entonces, para los que están recién partiendo, bueno, lo primero que podemos hacer, yo me voy a acercar un poquito acá a la cámara, es tener una uñeta como esta. Idealmente pueden ocupar una uñeta blanda, una thin, o una uñeta medium, de medida medium, no heavy. La heavy es demasiado dura, es una uñeta que no es muy flexible, entonces no es buena como para aprender. Idealmente es bueno que tengan una uñeta blandita, pero tampoco extrema. Yo recomiendo siempre las uñetas medium, ya que tienen flexibilidad y también tienen fuerza, no se rompen tanto. En la guitarra eléctrica se van a encontrar con algunas cosas importantes acá, que son parte de lo que le da el sonido a la guitarra. En este caso acá tenemos un selector de pastillas, que son las que se ven ahí, esa palanquita. Esta guitarra tiene cinco posiciones, porque tiene tres micrófonos ahí, uno, dos y tres. Aquí yo estoy ocupando el micrófono de acá, ahí estoy ocupando ese y ahí estoy ocupando el primero. Esto sería el puente, esto sería el medio y esto sería el brazo o el neck, como cuello en inglés. ¿Ya? Esta guitarra de Stratocaster tienen la particularidad de que también tienen una posición intermedia. Ahí yo tengo, acá tengo la 1, acá tengo la 2, que es esa con esa, acá tengo la 3, que es esa solita. Tengo la 4, que es esa con esa, y una última que es la que está acá. Acá, bueno, tienen perillas de volumen y dos perillas de tono, ¿ya? Eso es para cambiar un poquito los agudos y dejar la guitarra un poquito más opaca. En este caso les voy a mostrar cómo funciona. Por ejemplo, yo acá voy a ocupar la cápsula número 1. ¿Ya? Ahí le voy a dar un poquito más de volumen. Voy a ocupar la cápsula número 1, que suena como más gordita. Después voy a ocupar la cápsula del medio, que es esa, que suena un poquitito más aguda. Y la de atrás siempre suena más aguda que las demás. Y ahí están los intermedios, que es esta con esa, suenan más dulce, y esa con esa. Ya, para el caso de las distorsiones pasa lo mismo. Yo acá abajo tengo, no se ve muy, no se ve por la cámara, pero tengo una pedalera con varios efectos para ir cambiando. Yo aprieto un pedal y la guitarra ya no suena limpia, sino que suena así. Y acá yo aprieto otro pedal, que es un overdrive. El primero era una distorsión, que es más potente, tiene más ganancia, y este es un overdrive, que también es una distorsión, pero un poquito más suave. Ya esta aquí se puede ocupar para mostrarles también la diferencia de los sonidos de la guitarra, en este caso la cápsula de arriba con overdrive. Y aprovecho de mostrarles también algunas cosas rítmicas que vamos a ocupar durante el año para aprender. Vamos a aprender a través del blues, que es algo bastante sencillo de aprender, rápido, es entretenido y es súper musical. Les va a abrir muchas ideas como para que puedan después desarrollar lo que vamos aprendiendo durante las clases. Por ejemplo, vamos a partir con un riff típico de blues, ya, de blues shuffle, y esto lo vamos a hacer en la.
aquí en el quinto espacio, 1, 2, 3, 4 y 5, con una quinta. Entonces lo vamos a hacer con una quinta. ¿Por qué se llama quinta? Porque esta nota que yo tengo acá es un la, y la que tengo acá es un mi, y el mi corresponde al quinto grado de, a partir de la nota 1, que en este caso es el la, que yo estoy tomando como nota principal. Sería la, si, do, re, mi. Entonces entre el la y el mi tengo 5 grados, y eso yo lo convierto acá en una quinta. Tengo el grado 1, que es el la, que lo voy a tomar como grado 1, y el 5, que es el mi. Entonces yo toco las dos juntas y me suena así. ¿Ya? Y esto yo lo puedo convertir en un riff de blues, así. ¿Ya? Ahí, bueno, aprovecho de contarles de los sonidos que tenemos acá para que vamos avanzando. Estoy con la cápsula de atrás, que es la más aguda. Ahora la del medio, haciendo lo mismo. Se fijan que es un poquito más grueso el sonido, menos grave, y, o sea, menos agudo y un poquito más grave. Y esta, la primera, siempre suena un poquito más redondita, es más grave. Y los intermedios también son un poquito más opacos. Y aquí está el intermedio con las cápsulas de atrás, que son las dos más agudas. Entonces aquí tienen una quinta, la y mi. Si yo, por ejemplo, tocara en sol, tendríamos que buscar a partir de la nota sol la quinta, o el quinto grado. Sería sol, la, si, do y re. Siempre se cuenta la nota que ustedes eligen para tocar, se cuenta como el número uno. Cualquier nota que ustedes elijan para tocar se cuenta como el número uno. En este caso, si yo elijo el sol, va a ser el sol mi primera nota. Sería, o mi primer grado, sería sol, la, si, do y re. Entonces acá tengo sol, y 4 grados después, o sea, en el quinto grado, tengo un re. Y ahí yo podría armar una quinta para tocar un blues en sol. Ahora vamos a volver a la. Se recuerdan que la nota que yo elijo es el primer grado y es la nota número uno. Entonces, volvemos atrás como repaso: la, si, do, re y mi. Entonces, un la con un mi, yo tengo una quinta para tocar, en este caso, un shuffle blues. Ahí tengo el la y ahí tengo un mi. Ahora, si yo le pongo distorsión, la quinta me sirve también para tocar rock. ¿Ven? Las quintas son súper útiles y es siempre lo primero que yo enseño, porque con eso pueden llegar antes a tocar una canción, incluso que haciendo acordes. Lo enseño de una manera más buena onda, por llamarlo de alguna forma, para que ustedes avancen rápido y se puedan acercar también más rápido al instrumento, y puedan entender un poco más la musicalidad que hay en el instrumento también, los tonos, los grados y todo eso. Por eso yo uso siempre las quintas, pero no nos vamos a saltar los acordes, ¿ya? En una próxima clase vamos a empezar a ver acordes. También los básicos para que puedan ir sacando sus primeras canciones. Ahora yo les voy a dejar igual más adelante una tarea con quintas y con tres acordes para que vayan avanzando, ¿ya? Entonces vamos a seguir con esto de las quintas para que se entretengan un rato en estas primeras clases, y van a ser
un shuffle blues en quintas, en este caso con la, ¿cierto? El shuffle blues o el blues shuffle está compuesto, tiene 12 compases, ¿ya? Y estos están divididos en tres tonos. Sería en este caso la, re y mi. ¿Ya? Eso es una progresión 1, 4, 5. Vayan familiarizándose con estos términos porque los vamos a ir utilizando durante el año. Esta cadencia o este tipo de progresión se llama 1, 4, 5 y tiene que ver con los tonos, con los grados que recién les mencioné, porque en este caso tenemos un la, ¿cierto? Tenemos un la, y después del la, si el blues es una cadencia 1, 4, 5, después del la tendríamos la, si, do y re. Entonces después del la tendríamos que bajar a un re. Quinto grado, que sería, si contamos con los dedos como lo habíamos hecho al principio, desde la, que es la nota número 1, la, si, do, re, mi. Ahí tenemos el quinto grado. Entonces tenemos el primer grado, que es la, el cuarto grado, que es re, y el quinto grado, que es un mi. Tenemos ahí el la, primer grado, ahí tenemos la primera cadencia que van a aprender, la primera progresión, que es una progresión o cadencia 1-4-5 para tocar un blues shuffle. Yo ahora lo voy a hacer de corrido, lo voy a hacer completo para que ustedes asimilen la vuelta entera. Un, dos, tres. Tendríamos entonces la primera cadencia que se van a aprender, una cadencia bluesera, y con eso pueden, bueno, pueden tocar muchas cosas, pueden tocar blues, rock and roll y rockabilly y todos los estilos cercanos al blues y a esa cadencia. Así que eso quedaría como primer ejercicio para la próxima clase. Quintas para tocar blues shuffle y rock, y aprenderse también los grados, a aprender a contar los grados desde el 1, desde cualquier tono que ustedes tomen, fa, sol, la, si, cualquiera, un do, un re. Por ejemplo, aquí vamos a tomar un do para hacer un repaso, ya que es la nota primera de la escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, y do arriba en la octava. Entonces, si yo tengo un do y quiero tocar un blues, ¿cuál sería en este caso la quinta para poder hacer ese como acorde pequeñito de dos notas que no alcanza a ser un acorde, pero es una quinta? Busco el do, sería acá tengo un do, y empiezo a contar desde el principio como lo habíamos hecho: do, re, mi, fa, sol, y tengo un sol. Tengo un do como primer grado y un sol como quinto grado. Entonces el sol me completa una posición de quinta para tocar rock o para tocar blues. Y sonaría así: el do
más un sol. Ahí está. Ahora, ¿cómo podemos facilitar visualmente armar una quinta? ¿Cómo lo podemos hacer para no estar pensando en los grados, para no estar contando con los dedos, 1, 2, 3, porque bueno, cuando está tocando no puede hacer eso, no tiene forma de sacar las manos y a veces cuando uno está partiendo mentalmente también cuesta como imaginarse los grados y ubicar dónde está el quinto grado, o el cuarto, o el tercero, o el que sea. Entonces acá tienen que también memorizar visualmente la posición de la mano, la posición de los dedos. Por ejemplo, una quinta acá en la siempre es igual. El índice ahí, marcando el grado 1. Y este, el anular, marcando el quinto. Es como así, como en diagonal. Como de arriba hacia abajo en diagonal. Es esa y la de abajo al lado. Si yo quiero hacer otra quinta en cualquier parte, es esa y la de abajo al lado. Siempre son iguales. Ahí, aquí, ahí, acá arriba, cualquier parte, eso es una quinta. ¿Ya? Eso va a ser una quinta en cualquier parte del diapasón de la guitarra. Así que eso es lo que pueden ir practicando, buscando dónde están las primeras notas de la guitarra, en las cuerdas, digamos, en los espacios. En este caso tendríamos ahí un do. Ya lo voy a dejar como tarea de investigación esa primera parte, como para que se acerquen un poquito a las notas, a los grados y todo eso, ¿ya? Entonces ahí tendríamos, yo les voy a dar la primera escala, que es la escala de do, do mayor, para que la practiquen y la piensen un poquito. Ahí está, ahora con las notas. Entonces ustedes se las aprenden, se van a aprender esa primera escala para ir memorizando la altura, las tonalidades y todo. Y después vamos a ir traspasando esas notas a otras partes del diapasón de la guitarra para que puedan encontrar un do fácilmente en cualquier lugar. Por ejemplo, ahí, ahí, ya, donde ustedes quieran. Ahí tienen mucho do. Bueno, ahora nos vamos a ir a la parte de los acordes. Vamos a hacer un acercamiento a los primeros acordes. Y aquí vamos a dejar solamente tres acordes, los primeros tres acordes, para que ustedes los aprendan, que son do, re y mi. Y los vamos a hacer mayores. Hay acordes mayores y acordes menores. En este caso los vamos a hacer mayores. También más adelante vamos a explicar por qué un acorde es mayor y por qué un acorde es menor. Que eso también tiene que ver con los grados, lo que explicamos al principio. Por eso lo estoy relacionando y por eso les estoy explicando por qué un acorde es mayor, por qué un acorde es menor y cuál es la relación que tiene con lo primero que hablamos antes de los grados, de 1, 2, 3, 4, quinto grado. Entonces ahora vamos a hacer los tres acordes. Los primeros tres sería acá un do mayor. Un re mayor. Y un mi mayor. Esos tres primeros acordes los vamos a dejar como tarea de investigación para la casa. Pueden encontrar diagramas en Google. Ahí tienen toda la información también para que vayan complementando con lo que yo les voy mostrando clase a clase. Después se pueden comunicar conmigo. Vamos a hacer un grupo donde vamos a estar en contacto también, ¿ya? Los que ya están tocando, vamos a ver también algunas técnicas de rock, porque esa es la finalidad de esta escuela, es escuela de rock, así que está todo dirigido a que ustedes terminen el año tocando rock. Tocando, bueno, van a poder tocar de todo en realidad, pero principalmente rock es lo que vamos a estudiar. Así que para los que estén un poquito más avanzados o para los que ya vienen de los años anteriores, también vamos a dejar algunos ejercicios para retomar.
como una especie de resumen del año pasado y también un adelanto de lo que vamos a trabajar este año, porque todo lo que el año pasado no se alcanzó a terminar, porque también se interrumpió por motivos de país, lo vamos a retomar ahora y lo vamos a tratar de terminar antes de medio año, cosa que después de la mitad del año, hasta fin de año, nos preparemos para una buena presentación aplicando todo lo aprendido. El año pasado quedamos con algunas técnicas de rock, donde habíamos visto cómo mantener una nota sostenida pero con sentido, en este caso usando la técnica del vibrato. Y esto serían dos técnicas acá. Sería una el bending, que significa levantar la cuerda, estirarla. ¿Ya? Y el vibrato en este caso sería esto. ¿Ya? Y acá vamos a usar bending y vibrato, dos técnicas al mismo tiempo. Cuando la cuerda está arriba, nosotros vamos a hacer que la cuerda vibre. Y eso le da más sentido a un solo, le da más sentido también a las notas que están tocando para apoyar cierta armonía, para apoyar ciertos acordes o para desarrollar el solo que están haciendo. ¿Ya? Entonces esto sería, por ejemplo, un ejemplo de un pequeño solo con vibrato, que lo podemos usar también, en este caso lo vamos a practicar de acá, de la mano, pero también lo podemos lograr usando la palanca del trémolo que tenemos acá, o palanca de vibrato también se llama. Ahí hay un ejemplo de bending con vibrato, un vibrato bien exagerado, bien, bien rockero. Ahí ustedes lo pueden modelar según el gusto que ustedes tengan por la forma de tocar. Ya hay algunos vibratos que son más cortitos, otros más amplios. A mí me gusta un poco más rockero, bien, como bien, bien ancho, un vibrato bien, bien grande. Que se note harto porque le da más carácter también a un solo. Ya, otra de las cosas que vimos el año pasado, que quedaron también en estudio, ahí como a medio camino, fue la técnica del sweep picking. El sweep picking es tocar tres o más notas, pues en este caso podemos hacer tres o cinco, con un solo movimiento de la uñeta. ¿Ya? Para los que están recién llegados, esta es una de las formas de tomar la uñeta de forma correcta. Sería como ponerla ahí encima del dedo índice y con el dedo pulgar apoyar. Ahí. Y ahí la acomodan, que queda una puntita para que la puedan mover así, con la muñeca. No con el brazo. Nunca con el brazo así. Y con el hombro. Sino que esto es solo muñeca. ¿Ya? Para eso también hay ejercicios que también los vamos a ver después. Vamos al repaso del sweep picking. El sweep picking no sería con uñeta alternada, que alternada significa que es abajo arriba o viceversa. ¿Ya? Eso sería uñeta alternada, abajo arriba, arriba abajo, arriba abajo, abajo arriba, como ustedes quieran partir. Por lo general se parte hacia abajo. Ahí tienen un ejercicio de uñeta alternada, un ejercicio para la mano derecha y también tienen un ejercicio para la mano izquierda,
para digitación, ¿ya? Tenemos acá entonces ya la explicación de la uñeta, cómo se usa, y ahora vamos a ver la diferencia con el sweep picking. Ya, el sweep picking o técnica de barrido, también se llama así. Y esto tiene que ver un poco con pasar la uñeta de una sola vez por tres o más notas. En este caso podríamos hacer esto, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, para los alumnos de primer año, para los que están empezando este año, dejamos el ejercicio de mano derecha de rítmica, ejercicio de rítmica, ¿ya? Van a pasar la uñeta así como les mostré que se tomaba, y la van a pasar suavemente en un tiempo ordenado y uniforme, de abajo arriba, abajo arriba, uñeta alternada, abajo arriba, la mano derecha sin tocar, sin dejar las cuerdas abiertas, las cuerdas al aire, sino que las cuerdas apañadas, así. Tiene que sonar así, ¿ya? No así, así. Entonces aquí empezamos el ejercicio así. Abajo arriba, abajo arriba, abajo arriba, abajo arriba, abajo arriba, abajo arriba. Y esto tiene que ser parejo de sonido y parejo de tempo. Ya, el tempo tiene que ser parejito. Y si van acelerando, también tiene que ser parejito. Esto es muñeca, no es brazo, por si acaso. No es eso, es esto. ¿Ya? Eso después lo van a asociar con los acordes que les enseñé, que eran do, re y mi. Van a hacer lo mismo, pero con el acorde. Ya, ese va a ser el ejercicio para los que están recién comenzando, para los de primer año. Para los alumnos de los años anteriores y para los que estén más avanzados, la rítmica que vamos a dejar sería esta, que es con un acorde con novena, o sea, un mi, que es el acorde Hendrix. Lo usaba mucho Jimi Hendrix, por eso lo llaman y lo reconocen así. Y este acorde lo vamos a hacer sonar con esta rítmica. Si le pueden poner ese poquito de vibrato, mejor. Esto con distorsión suena así. Muteado sonaría así, para que se concentren en la mano derecha. Sería abajo, 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 arriba, abajo, arriba, abajo. Esas serían las dos partes de ese regio. Un, dos, tres. ¿Listo? Ahora vamos a dejar para los alumnos también de los años anteriores, o los que estén un poquito más avanzados, una rítmica de funk, que también sirve para pop y en algunos casos también para rockear, ¿ya? Y esto funciona de la misma forma. Y acá va apretando, soltando, que es donde se hace la magia del ritmo aquí. Sería. Si yo le pongo un efecto para que tome más calor.
carácter al rasgueo y para darle el carácter, digamos, del estilo de música que yo quiero tocar, en este caso funk, le pongo un efecto que se llama phaser. Suena así. Si yo lo dejo sonando, suena así. Y cuando yo lo rasgueo, se produce una dinámica como de guaguá y responde al tacto y suena. Ahora lo voy a hacer con guagua, que es el pedal que uno aprieta, sube y baja. Ahí está, entonces este lo practican así. Tiene acento hacia abajo. Abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba, abajo. Tiene uno arriba, ahí, como contratiempo. ¿Ya? Esos serían los ejercicios que quedan como rítmica, chiquillos. Para todos los que se integran recién y también para los de los años anteriores. Así que espero que les sirva todo este material, que les sirva todo lo que les mostré ahora, que aprendan harto, que estudien y que les saquen harto partido ahora que tienen que quedarse en las casas, ¿sí? Aprovechen el tiempo, aprovechen de estudiar y se van a dar cuenta que van a avanzar mucho de esta semana a la próxima clase. Así que aprovechen esta cuarentena, chiquillos, pórtense bien, no se arriesguen, cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima clase con más tips entretenidos, con más clases, con más novedades y por supuesto con más rock. Nos vemos.